Buenas noches, Anteño TV, desde el corazón de Imbabura. Un saludo a toda la gente que nos está mirando a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook como Anteño TV nos encuentras, en YouTube Anteño TV Pasión por el Deporte y en Instagram como Anteño TV, tu canal digital. Gracias a toda la gente que nos está mirando en todo el Ecuador, gracias a la gente que nos está mirando y afuera del país empiezan a llegar los reportes, abrimos caja de comentarios. Hoy con un homenaje. Con un homenaje con gente de calidad y gente espectacular que nos está acompañando. Hoy tenemos un conversatorio espectacular dedicado con este homenaje al Instituto Superior Pedagógico Alfredo Pérez Guerrero. Nuestro agradecimiento y saludo a toda la gente que nos está acompañando a través de estas redes sociales. Abiertas cajas de comentarios. Ya los están viendo, me los preguntaban quiénes están aquí. Ya los están viendo, gracias a toda la gente que nos empieza a escribir. Nos está acompañando este momento, nos acompañan en vivo lo que es, distinguidas damas y caballeros, voy presentando, nos acompaña una distinguida dama, directora, es directora, funcionaria, también fue parte administrativa, rectora, ay, qué no decir de muchos cargos. Nos acompaña doña Consuelito Pinto. Doña Consuelito, gracias por haber aceptado esta entrevista, bienvenida, buenas noches. Préndale el micrófono, doña Consuelito. Ahí sí la escuchamos. Sí, ahí la escuchamos. ¿Ya? Sí. Ya. Muy buenas noches. Para mí, muy grato iniciar este conversatorio con distinguidos compañeros Matita y Rafael. Inicio agradeciendo muy de corazón a usted, Magíster, y también al Magíster Edison Ceballos, por esta feliz iniciativa de hacer este homenaje a tan grande institución que fue el Instituto Superior Pedagógico Alfredo Pérez Guerrero. La verdad que no solo un conversatorio es suficiente para hablar de todas las fortalezas que tuvo nuestra grandiosa institución. Así es, también nos está acompañando don Rafael Pinto. Don Rafael, gracias por haber aceptado la entrevista. Bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias, una satisfacción enorme participar en este evento. Indudablemente de mucha trayectoria nuestra institución, valga la pena pues felicitar en este caso a Edison Ceballos, quien ha estado al frente de la organización de este evento. Saludarles a cada uno de los compañeros y compañeras que estamos participando en este evento también. Y naturalmente la base fundamental de una institución son los estudiantes. Un saludo a todos los ex alumnos del Instituto Superior Pedagógico Alfredo Pérez Guerrero. He participado yo con ellos desde la primera promoción, que fue en el año 1981. De ahí hasta el noviembre del 2013, tuve la oportunidad de estar en esa noble institución que llegó a tener como alrededor de 68 años de vida en lo que es formación docente. Muchas Así es. gracias y vamos para seguir conversando. Gracias, don Rafael. Ahora nos acompaña una anteña, alguien que aquí en Antonio Ante mueve todo el cantón, que está en, es empresaria, gente que está adelante de toda la parte del comercio textil aquí en el cantón Antonio Ante. Nos acompaña una distinguida dama, doña Martita Esteves. Doña Martita, gracias por haber aceptado la entrevista. Bienvenida, muy buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es una maravillosa oportunidad para dar a conocer, como decía mi compañera Consuelito, no solamente un conversatorio, toda la trayectoria de nuestra institución, que fue el Instituto Superior Pedagógico, pero yo quiero agradecerle a usted que nos ha dado esta oportunidad también a nuestros ex alumnos, nuestros ex compañeros que entiendo están también viendo esta transmisión. Y quisiéramos pues saludarles a la distancia hoy, pues que ya nos encontramos acogidos a nuestra jubilación, dando gracias, yo digo, estamos disfrutándole con toda, como nos merecemos los maestros que hemos trabajado
algunos incluso más de 40 años que lo hemos hecho. Muchísimas gracias y estamos aquí para cualquier inquietud que tengan, ya sea de su parte o de los que nos están escuchando. Gracias a la gente que nos está mirando de casa. Gracias también especiales a una persona que aceptó esta locura y hay que reconocerla. Lo decían, a don Edison Ceballos, gracias don Edison por haber aceptado esta locura y haber ayudado en todo este proceso de este lindo conversatorio. Bueno, vamos a conversar y vamos a dialogar. Doña Consuelito, ¿cómo inicia el Instituto Superior Pedagógico Alfredo Pérez Guerrero? ¿Cómo nace allá en San Pablo del Ajo? A ver, de lo que yo tengo conocimiento, el instituto nace como una escuela normal rural, que inicialmente debía funcionar aquí en Otavalo. Posteriormente se creó, inició en la Escuela Granja Atahualpa, ahí cerca de González Suárez. Luego, cuando ya avanza, ahí eran 4 años de estudios, pero eso pocos años. Luego, cuando sigue la Escuela Normal Asociada a la UNESCO de San Pablo del Lago, durante muchos años, igual que la verdad desconozco cuántos años duró ese, con esa nominación. Y luego en el va a ser Colegio Normal Experimental Alfredo Pérez Guerrero. Cuando yo me gradué fue la primera promoción que nos graduamos con ese nombre en 1968. Posterior, hasta ahí era cuando era Colegio Normal Experimental, era con 6 años de estudio, o sea, era bachillerato. Posterior a eso ya viene el Instituto Superior con 2 años de estudio. Y luego, como Instituto Superior Pedagógico Alfredo Pérez Guerrero, ya hasta cuando culmina, como bien decía Rafael, a los 68 años de vida, porque se fundó en 1948 y terminó su vida institucional en el 2016, donde tengo entendido se graduaron los últimos alumnos rezagados de que quedaban con algún retroceso en su formación y se graduaron en el 2016, la última promoción, y ahí es donde terminó la vida institucional del Alfredo Pérez. Nos saludan desde Otavalo, la licenciada Doris Aro. Gracias, Dorisita, soy ex alumna. Saludos, profe Alex. Saludos a doña Consuelito, a Martita y a Rafaelito. Un abrazo a la distancia. Gracias. Nos está saludando la doctora Yolanda Paredes también. Gracias al doctor Marco Echeverría también. Gracias, Marquito, por mirarnos, seguirnos esta entrevista. Nuestro agradecimiento también a la señora concejal del Cantón Otavalo, a la señora Sandrita Guevara también. Don Rafael, sáqueme una duda. De la historia que conozco de esta prestigiosa institución, me decían que era un internado, funcionaba un internado. ¿Cómo era este tema ahí? Ay, aquellos tiempos hermosos, cuando había el internado. Hay una pequeña anécdota que un joven enamorado por ahí llegaba a visitarle a una X persona. Pasó el tiempo, se graduó ella y cuando yo trataba de ingresar por esa puerta, en el tiempo de joven no dejaban. Había muchísima gente de todo el Ecuador que eran parte de este normal San Pablo del Lago, así que era más conocido, no como Pérez Guerrero, porque eso fue posteriormente. El normal San Pablo del Lago. El caso es este de que pasaron los años y me casé con aquella persona, pues que en ese tiempo no me dejaban ingresar. Después pude ingresar con ella de brazo a mi noble institución, el Alfredo Pérez Guerrero. Cosas lindas, maravillosas. Así, una cantidad de vivencias que, según me comentaba mi señora, lo tenían ahí, el internado, el economato.
y naturalmente pues estar rodeada de compañeras, decía, de Galápagos, de Loja, del Carchi, de todas las provincias. Es por eso que en los desfiles del 31 de octubre en Otavalo desfilaban con las banderas de cada una de las provincias del Ecuador, porque existían alumnas de todo el Ecuador. Esa es la situación que se daba en ese tiempo con el internado y naturalmente pues con la gran cantidad de estudiantes que llegaban al famoso normal de San Pablo del Lago. Así es la verdad. Eso es lo maravilloso, sí. Volver a recordar aquellos tiempos. Sí, bonito recordar y volver a vivir. Martita, yo tuve el agrado de visitar esa institución hace muchos años atrás y le encontré a Martita, les comento una anécdota, la gente que estaba en casa, era la directora, yo estaba ahí, a Martita, no sé si se acuerde, pero yo visité la institución y me llamó mucho la atención ver las instalaciones, ver todo eso, pero lo que más me llamó la atención, lo que dice Rafael, ver gente de todo el país. ¿Cómo era eso, tener gente de todo el país ahí? Bueno, yo creo que era un punto de atracción hasta por el paisaje. Todos los que iban a San Pablo se quedaban admirados. Nuestra institución, como siempre, se mantuvo y viendo que se está manteniendo también con espacios verdes, con la infraestructura grande que tiene y todo bien, bien mantenido, ¿no? Entonces llamaba la atención y había ex alumnos que visitaban y venían exclusivamente a ver cómo está la institución desde hace que 20 o 30 o 40 años que se habían que habían estudiado ahí y querían ver pues cómo se encontraba en estos tiempos y lo encontraban siempre mejor porque creían que hasta era una institución particular. Y gracias a los compañeros administrativos, de servicio, todos trabajaron, pusimos el hombro todos y le mantuvimos a la institución como se debe, una institución educativa. Sí, esa fue una magnífica oportunidad. Tuve, pues, después de la institución, del Instituto Pedagógico que se terminó, se conformó la unidad educativa, creo 3 de enero, hoy. Y me place haber estado presente en esa transición en la cual 11 instituciones se fusionaron en una. Llegamos a tener más de 4.200 estudiantes y 150 profesores de todas las unidades educativas que eran antes nuestras escuelas de práctica docente y el Colegio San Pablo también. Y creo que fue un trabajo titánico, muchos compañeros fueron testigos y saben lo que hicimos. Sí. Y yo sí me acuerdo cuando fue usted, y con mucho gusto, pues, ahí estábamos al frente de la institución. Yo creo que es una experiencia maravillosa haber servido por 40 años en mi caso. Y haber terminado en una institución tan grande como fue el Instituto Pedagógico Alfredo Pérez. A ver, vamos con los saludos a la gente, porque empezaron a llegar ya cantidad de mensajes. Vamos con los saludos reportando. Nos saluda María Jimena Maldonado Gómez. Saludos desde California, de los Estados Unidos, a todos los invitados. Saludos. Vamos, ¿quién más nos escribe? Vinicio PG, saludos cordiales a los docentes y amigos de la Unidad Educativa Alfredo Pérez Guerrero. Gracias, Vinicio. ¿Quién más nos saluda? Gracias a la gente. ¿Quién más nos saluda? A ver, señor director, gracias. Doña Sandrita Guevara Jaramillo, felicitaciones, estimado Alex, por este importante conversatorio. Saludos a los distinguidos maestros. Martita, Consuelito y Rafael, les regresamos, por favor, gracias. Formadores de los mejores docentes del cantón, la provincia y el país. Gracias, doña Sandrita. Doña Jimena Reyes Ruiz, felicitaciones a los panelistas por su trayectoria en la educación de nuestra provincia y país. Saludos, gracias a toda la gente que está. Ramiro Sánchez Oña, saludos a los grandes maestros del ISPED. Gracias, Ramirito. Gracias a muchísima gente, vamos a tratar de abastecer. Doña Consuelito, sáqueme una duda. Arrancó
sácame una duda. Arrancó esta vivencia. Yo he estado en la institución, estoy ahí adentro y miro a veces el andar de, como dice Rafael, veo el andar de la cocina, he entrado a la cocina, he entrado a la zona. ¿Cómo era ese ambiente en aquella época? O sea, ¿cómo era tipo el separaban hombres y mujeres? ¿Cómo era ese tema de vivir adentro y luego salir a las aulas? A ver, yo sí tuve la suerte de graduarme ahí de bachiller en ciencias de la educación. Y también estuve los 3 años de internado. Y ahí hacíamos turnos para poner la mesa, hacíamos turnos para lavar los platos. En verdad, ahí teníamos un régimen de internado muy severo, porque salíamos a las casas el segundo domingo de cada mes, salíamos. El tercer domingo salíamos, y el primer domingo nos visitaban nuestros padres. Generalmente solo papá, mamá y hermanos. Y para cuando nos tocaba la salida que esperábamos con ansia, nuestros padres tenían que firmar. Y era una cantidad de alumnas esperando ansiosas la salida y esperar que firmen, capaz de que salíamos 9, 9:30, y a las máximo 5 de la tarde ya regresábamos para firmar los padres y entrar al internado. Y yo creo que eso fue una fortaleza para esos tiempos, porque ahí ingresábamos adolescentes de 15 años y nos formábamos como mujercitas, porque nos tocaba lavar, planchar, cocinar, ayudar en todo. El aseo, el orden, la disciplina, las camas nítidas, los pisos, viéndonos la cara en los pisos, porque las inspectoras eran severas, ¿no? La formación fue muy conductista, pero creo que no sirvió. El ambiente que yo conocí de internado al ambiente que luego hubo, hay una notable diferencia, porque naturalmente ahí ya eran de posbachillerato, con más maduros, responsables, y generalmente lo que comíamos ahí en el instituto éramos los compañeros nomás, y pocos alumnos, personal administrativo, que ese servicio duró hasta cuando yo me jubilé, y creo que después sí ya desapareció lo que era el comedor, que nos salvó del hambre a muchas generaciones. Sí. Gracias, gracias Consuelito. Gracias, saludos a la gente que nos, a doña Mercedes Erazo, gracias por reportar sintonía desde la capital de la República. Gracias también, vamos, también tenemos varios saludos, a ver, nos dicen... Saludos, Elisa Gómez Posada. Saludos a Consuelito Pinto. Elisa Gómez desde Colombia. Saludos. Jimmy Edison Ceballos Guaña. Excelente evento. Saludos, estimados compañeros. Excelente entrevista y compañeristas de lujo. Gracias a la gente. También nos están diciendo Soledad Cifuentes Muriel. Felicitaciones a los grandes maestros de tan distinguida institución. Gracias a la gente que está escribiendo y a toda la gente. Don Rafael, una pregunta, ¿cómo eran los inspectores o inspectoras? No sé, si me equivoco me corrige. ¿Cómo era esa disciplina? Pero usted salió con algo al lado, cargado, que ahora le tiene toda la vida. ¿Cómo era eso? Bueno, Consuelito da mucho, mucho que distraer la mente de aquellos tiempos. Y naturalmente, de lo que yo recuerdo, la señorita Clara Flores. Ella era una de las inspectoras del internado, carambas, que mantenía la disciplina, pero firmes, peor que cuartel, y era el terror. Y luego tuve la oportunidad de ser compañero ya con ella, y revivíamos esos tiempos, ¿no? Decir, señorita Clara, ¿cómo era usted exigente? Inclusive era tan exigente ella que decía, no, son tales horas,
y si se le contradecía, no, es la hora con radio HCJB, porque esa era la hora exacta en el Ecuador. Entonces, pasó ese tiempo con la señorita Clara, pues luego vinieron otras compañeras de internado, cada una asumiendo ya sus responsabilidades como inspectoras del nivel superior, ya como decía Consuelito, pues ya con estudiantes de otra edad, bachilleres que ingresaban a la institución, y naturalmente pues se participaba de tantos eventos con ellos, se formaban grupos de estudiantes, la colonia carchense, la colonia de los camboyanos o de los cayambeños también, y naturalmente era con el grupo de inspectores que existían en esa institución, y así participábamos. También fui en un gran tiempo el inspector de alguno de los paralelos, y lo duro que era, pues, era tratar de, en el caso mío, tenía estudiantes que eran mayores que mí, entonces, a través del diálogo, pudimos superar esas dificultades con ellos, y naturalmente, pues, hoy son grandes amigos, así los considero, pues, a los exalumnos del instituto. Pero fundamentalmente el trabajo de Consuelito, pues lo que nos está exponiendo ella ha vivido mucho tiempo, es una parte de la historia del Alfredo Pérez Guerrero, pues desde el tiempo del internado hasta cuando tuvimos que jubilarnos. Maestra. Sí, alumna y maestra del instituto. Luego de eso, pues con Martita Esteves, también hemos participado mucho de eso, y naturalmente el resto de compañeros profesores, iniciando pues con el distinguido licenciado Marco Benítez, que fue el rector del Instituto Superior número 6, que luego se funcionó con el Colegio Alfredo Pérez Guerrero. Por eso en el primero de enero del 1981 ya funciona como Instituto Superior Alfredo Pérez Guerrero, la fusión del número 6 con el Colegio Alfredo Pérez Guerrero. Y vea, esos son los resultados, tener una gran cantidad de amigos, exalumnos del instituto, para quien ratifico mi saludo, mi respeto y mi aprecio de siempre. Me dicen ahí, dice María Cristina García, dice, saludos de parte de la familia García Pinto para tan selectos invitados, lindo programa, gracias a la gente. A ver quién más sigan poniendo mensajes, porque están llegando, estamos tratando de sacar todos los mensajes a la gente que nos ve allá en casa, gracias. Doña Martita, ¿cómo era la relación del personal docente en aquella época? ¿Cómo se daba? Bueno, yo también tengo que decir de los inicios, que fue, yo pertenezco a la primera promoción del Instituto Superior número 6 en iniciamos, post-bachillerato, y la primera promoción, pues ya tenemos 42, 43 años de graduados, y todos ya estamos también jubilados. Entonces, en esta institución, yo, bueno, estuve un año, y el año que siguió, porque eran dos años, post-bachillerato. Entonces, luego fui a la ciudad de Quito y terminé mis estudios el número uno, que era en ese entonces. Y luego, como los compañeros, también vine a prestar mis servicios en el Instituto Pedagógico, con una gran satisfacción, porque siempre, desde que estuve ahí, hubo una muy buena relación. Los compañeros que tenían más años de servicio apoyaban, ayudaban a los que recién íbamos. Y todos luego nos uníamos para hacer los trabajos, porque recuerdo y Rafael da mucho, diríamos, tiene mucho conocimiento de lo que era la práctica, y el año de rural, los años de rural que tuvimos que hacer, y la relación que había, primero con los compañeros de la institución, excelente, jamás hubo ningún problema, que al menos yo recuerdo. Y luego, pues, cuando ya se conformó la unidad educativa, y al comienzo éramos los que éramos del instituto, un grupo ya pequeño que quedamos, y los otros compañeros que venían de la escuela, venían del colegio, y ahí tuvimos que unirnos todos.
bajo un objetivo que nos tocó hacer, la unidad educativa. Y todos apoyamos, unimos esfuerzos y salió adelante. Hoy pues sé que sigue también, distinguido maestro, es el licenciado, se me acuerdo. Marco Echeverría. Marco Echeverría. Marquito Echeverría. Entonces, él es el actual rector de la unidad educativa. Y yo sé que está saliendo adelante también con todo el esfuerzo de todos, porque no es una persona la que está al frente, son un equipo que trabaja dirigiendo y también los otros compañeros apoyando. Y lo importante, pues padres de familia, estudiantes, profesores, todos hacen la unidad educativa hoy. Y siempre la buena relación que ha habido como maestros, como docentes, creo que hemos incluso dado un ejemplo de todas las cosas que se pueden solventar con el diálogo. Y nuestros ex alumnos en todas partes que están, y yo sepa, no ha habido ningún problema, más bien ellos son los que ponen el trabajo, ponen el esfuerzo, vieron en sus maestros, en su formación. Eso podría decir. Así es, hay gente que me saluda. A ver, vamos con la gente que nos está saludando, por favor. Gracias a la gente que nos está saludando. Nos dice Gladys Anipatín, qué buenos recuerdos vienen a la memoria. Un gusto ver a los docentes que nos formaron como profesionales. Saludos de sus ex estudiantes, Javier Bravo y Gladys Anipatín. Saludos a los dos también, tengo el agrado de conocerlos. Maura Recalde, un afectuoso saludo a los flamantes ex docentes, nuestro glorioso Alfredo Pérez Guerrero, desde la parroquia de González Suárez. También les comento, en la actualidad el rector de la unidad educativa Alfredo Pérez Guerrero en San Pablo es el diplomado Marco Echeverría. El vicerrector es uno de los caballeros que hoy nos está acompañando en la transmisión, que es Dani Monar. Y en la autoridad, Martita se va a acordar de este nombre. ¿Sabe quién es el inspector general actual? El licenciado Galito Espinosa. Un saludo a Galo, que también está sentado ahí. Me dice, salúdele a Martita, así que cumplo los deseos. Claro. Mi brazo derecho e izquierdo, me decía yo. Cuando estuve al frente, sí. Muy bueno. Muy buenas personas todos. Ahí me dice Alex, para que vea. Consuelito, me dicen, porfa, que la Consuelito o el Rafaelito cuenten una picardía. Saludos desde el Carchimira, que se acuerden una picardía de las que hice. Atentamente, Jorgito, saludos. ¿Qué hizo Consuelito, Rafaelito? A ver, cualquiera cuente una anécdota, dele apellido de la... Saludos a la gente del Carchi, gracias a la gente que nos está mirando el Carchi. Si no es el Carchi, no, dicen más. Picardía mismo no puedo conversar. Perdón, yo tengo una anécdota. Cuando ya estábamos para jubilarnos, era el 31 de octubre, Rafael era el jefe de práctica docente, me dice Consuelito, mañana tiene que ir a supervisar en la escuela de su barrio, en la ciudad de Limbaya. Le digo, vea, mañana es 31 de octubre, deme permiso para irme al desfile y no hago la supervisión. Al otro día me voy y cumplo con las escuelas que me toque y me dice, bueno, pero calladito. Bueno, le digo. A la noche me llama Rita Vázquez y me dice, Consuelito, estás jubilada. ¡Ah! Le digo, ¿y la supervisión? ¿Qué te importa? Ya estás jubilada. Y la alumna, la nota que yo tenía que ponerle. Entonces me dice, ay, ¿qué te importa? Mañana trae los papeles y ya estás jubilada. No, le dijo. Yo me voy a la escuela que me tocaba. Era 1 de noviembre, me fui, le califiqué a la alumna y me fui. Le digo, Rita, aquí te traigo la nota. Dice, pero ponle 31 de octubre porque ya estás jubilada y eso ya no sirve ahora. Cuento ahora que trabajé jubilada el primer día.
Sí. Qué consolidante. Con respecto a lo que hablábamos del ambiente, yo creo que eso hay que resaltar lo que era el ambiente laboral, no solamente el ambiente físico, que era tan limpio todo en su puesto, se mantenían las instalaciones con tanto celo. El ambiente laboral era inmejorable. En verdad, los compañeros del instituto, porque yo fui a trabajar, yo trabajé 19 años en el instituto. Ingresé como profesora de pedagogía y supervisora de práctica docente. Luego tuve la oportunidad de ser jefe del Departamento de Desarrollo Profesional y también terminé siendo jefe de la comisión de evaluación, que eso sí fue con Martita, que me antecedió en esa función. Fue un trabajo bastante duro porque pasamos cinco evaluaciones. Hoy estuve recordando que nos evaluó CONEA, CONESUB, CENESID, SEACES, UNAE, y en las cinco salimos. Solamente fallamos, me acuerdo en la última que fue la de SEACES, fallamos en un punto que era becas a los estudiantes. Y yo les decía a los que nos evaluaron, pero ¿cómo vamos a dar becas? ¿Con qué partida? Si no hay partida en el instituto para eso. Y decían, bueno, aquí tienen, era 0-1, nos pusieron 0. Porque no teníamos presupuesto para dar becas. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos ahí? A los estudiantes que se distinguían, se les ayudaba de alguna manera, como es, se les daba el transporte gratuito, que era una forma de estimular, porque la verdad que nuestros estudiantes eran personas de escasos recursos, digamos de una clase media baja, y nadie ahí tenía tanto dinero como para no agradecer una beca que sea el transporte gratuito. Con los compañeros, la verdad, una amistad muy, muy sentida. Teníamos nuestros. Cada cual cumplía con sus funciones. Esté o no esté el rector, todo el mundo estaba trabajando. Creo que nos formamos con esa mística. Yo trabajé cuando yo fui de profesora, trabajé con el licenciado Marco Yepes, con Carmita Guevara y con Ramiro Núñez. Y eso sí que tengo que resaltar que Ramiro Núñez fue un excelente directivo de nuestro instituto. Con él pasamos muchas cosas buenas, siempre preocupado por nuestro bienestar físico, por nuestro bienestar profesional. Teníamos muchos seminarios, eventos de capacitación que nos ayudaron a crecer, pero mucho, mucho, mucho. Sí. Doña Martita dice, miren, nos están saludando. Maura Recalde dice, saludos cordiales al magíster Rafael Pinto, promoción 1990, sus exalumnas Nancy Bujés y su gallada, así que le mandan toda la gallada. Mire, tengo otro saludo. Hola, buenas noches, un saludo fraterno a todos los maestros y estudiantes del Instituto Alfredo Pérez Guerrero, nos dice Elena Castillo, de San Pablo del Lago, provincia de Imbabura. Tuve la oportunidad de estudiar y graduarme como docente en tan prestigiosa institución, prestigioso plantel. Actualmente resido y laboro independientemente, resido y laboro en la Independencia, perteneciente a Quinindé de Esmeraldas. Abrazo a la distancia. Oiga, le saludan desde Esmeraldas. Un abrazo a la gente que nos está mirando. Saludos, dice doña Suquita Pinto, saludos a todos. Tengo hermosos recuerdos de esta querida institución, ya que era alumna del jardín de infantes y acompañaba a mi padre en esa época escolar de tan
Maravillosa, tan maravillosa esa época escolar. Gracias a la gente que nos está mirando en Esmeraldas, en Sucumbíos, en Loja, en Pichincha, abajo, ya estamos en el Azuay, saludos a la gente que nos está mirando. Oiga, saludos en González Suárez al licenciado Willo Andrade. Gracias. En Ibarra, al ingeniero Mauricio Larrea, gracias por estarnos viendo con doña Rocío Larrea. Dice Santiago Arro, saludos a mis docentes de Lispet, gracias. Grandes enseñanzas adquiridas, formadores, excelentes maestros. Un abrazo a la distancia desde Atuntaqui. Soy de la última promoción. Don Rafael, a ver, me dicen que don Rafael cuente alguna anécdota de lo que decíamos la rural. Por favor, saludos desde Otavalo. Saludos de Otavalo a Jorge Andrade, gracias. A ver, don Rafael, me están pidiendo, sus exalumnos están ahí. Bueno, este conversatorio en realidad es muy corto el tiempo para tantas cosas que se han hecho. Naturalmente, pues me he manejado yo, en el caso mío, me he manejado con algo que el primer rector que tuve, el licenciado Marco Benítez Argotti, nos inculcaba y nos alaba las orejas. Y lo primero que decía es, carajos, con el debido respeto a la audiencia, las alumnas son sagradas. Y creo que eso me sirvió mucho para poder mantenerme, pese a tantas picardías que podíamos haber hecho, pero el respeto, la consideración, y es por eso que muchas alumnas, pues, en el momento que nos encontramos en la calle, pues, hay ese saludo, ese aprecio, esa consideración. Tantas picardías del año de rural. Hay un poco de jóvenes carchenses, cayambeños, otavaleños, imbabureños, no sé por cuál de ellas decirlo, pero naturalmente se hacía en el marco del respeto, eso sí, naturalmente lo que primaba es el respeto, y alguna cosita, pues, de cierta infidencia, así como lo hizo Consulito en antes, de que calladito le daba esa autorización para que lo haga la supervisión. Acá con los jóvenes, cada uno que recuerde lo bonito que se pasó, porque no quiero ser infidente, más bien mantener ese aprecio, esa consideración y ese respeto. Así es la situación, así es que van a quedarse para una próxima, ahí sí voy a anotar todas las cositas y estén pendientes a un libro que voy a publicar. Cuéntelo. Va a ser en el mes de noviembre, el Día de los Inocentes, ahí voy a sacar el libro. Estén pendientes a eso. A la gente que está en casa le doy una sí, a la gente que está en casa no les conté a los invitados, a la gente que está en casa les adelantamos, se viene la parte 2 de este conversatorio. ¿Quiénes vendrán? Ahí queden ustedes pendientes. Así les digo, se viene la segunda parte, así que no se pierdan, segunda parte. ¿Quiénes van, nos acompañarán? Ya lo sabrán quién viene después. Martita, viendo todo esto, este convivir, vivir la gente, algo que a mí me marcó mucho es ver a tantos maestros, a tantos ex estudiantes, ahora autoridades, en algunos casos son autoridades de la provincia, y eso da qué gusto conocer y ver a tan distinguidos ex estudiantes formados por ustedes como autoridades. ¿Cómo ve esto desde un punto ya de vista de maestra? Y yo creo que, como bien decimos, compañeros también, puntualidad, respeto que debe tener un maestro, ¿no? Y el amor a los niños, a los jóvenes, la responsabilidad en el cumplimiento del deber, cumpliendo con todo lo que hay que ser, y es una satisfacción encontrarse con los alumnos hoy, que para cuando nos formamos nosotros no les habíamos dado las técnicas de ahora, por ejemplo, que están vía Zoom, comunicándose con los estudiantes de todo, pero les dimos las herramientas para que ellos puedan, independientemente, aprender a lo que les toque. Decíamos, posiblemente esto cambia, de aquí a 5 años, a 10 años, cambia la situación, pero ustedes, maestros, están en toda la capacidad de saber tomar estos aprendizajes y adaptarse a lo que venga, porque la educación es así, cambiante, ¿no?
y ahora pues lo están demostrando cuando las calificaciones tienen que subirlas a la plataforma y todo lo más, se han desenvuelto muy bien, más bien han sido ellos como maestros que han guiado a otros compañeros también y están saliendo adelante y nos da la satisfacción de ver cómo pues exalumnos ahora están frente a instituciones y lo han hecho muy responsablemente. Donde quiera un maestro que ha sido graduado en el Instituto Pedagógico Alfredo Pérez Guerrero, es una garantía para los padres de familia, para las autoridades de las instituciones. Y sabemos que están todo el mundo. Y eso nos llena de satisfacción. Así es. No vamos a poder terminar tantos puntos que tiene esta entrevista porque con ellos nos sentaríamos con uno cada uno y nos iríamos de largo para la gente que está. Estamos tratando de abarcar lo que más podemos para la gente que me está pidiendo. Saludos. Me dicen que les salude de parte de Anita Pozo. Tuve el grado de ser compañera y amigo de ellos. Salúdeles, Alex. Gracias. Saludos. Cumplo los deseos a toda la gente que nos está enviando. Si no hay más, saludos a la gente de producción. Consuelito, estos años ha habido un crecimiento de docentes, una transformación de docentes en el sentido de verles y ahora empoderándose. El docente antes tenía una formación de vocación, o sea, de servicio. Y hoy, ¿qué decimos a veces cuando, como maestros, como ustedes, jalan las orejas? Dice, a veces nos preocupamos por esta situación y no por la otra. ¿Qué es lo que le debemos enseñar como ustedes ya ex maestros? ¿Qué es lo que le decimos a los docentes hoy en la actualidad? A ver, yo creo que, bueno, ese es un criterio personal mío, ¿no? Que la fortaleza que tuvo el instituto, que tuvieron todos los institutos pedagógicos del país fue el hecho de que la práctica ellos lo tenían de una manera tan secuencial que iban siendo maestros de a poquito, de a poquito, de a poquito. Porque iniciaban desde el primer semestre una práctica de observación a nuestras escuelas de práctica. Luego ya venía una práctica donde ellos daban una clasecita bajo la dirección de su profesor orientador. Luego ya se les daba un día completo, luego dos días. Y así secuencialmente, capaz de que cuando ellos iban al año rural, estaban muy empoderados de lo que en verdad era la forma, la vocación de ser maestros. Tanto el currículo que se manejaba, tanto en primaria como en preprimaria, era muy adecuado para todo lo que el maestro necesita. No es lo mismo uno saber enseñar que tener el conocimiento, porque hoy no sé si sea la generalidad, ¿no? Pero con que tenga un título ya va y se planta de maestro, eso no es tan efectivo para nuestros estudiantes. La base de una buena formación educativa es la metodología, el amor que uno pone al enseñar a sus alumnos. Y eso se les ha inculcado, pero todos los días. Yo recuerdo, esto también puede ser una anécdota, cuando les llevábamos a las primeras observaciones a los estudiantes, una compañera, Clarita Andrade, les llevó a un grupo de alumnas a Ñas Pampa, que es un lugar bien feíto de Pimampiro, no sé por dónde se iba Ñas Pampa, ¿no? Pero era feo. Y le decían, pues, pero Clarita, ¿cómo les va a llevar a estas alumnas recién llegaditas a Ñas Pampa? Y ella decía, de adrede les mandé. Si regresan de ahí y se quedan, ellas van a ser buenas profesoras. Y si se van es porque no servían para profesoras. Porque los egresados de los institutos, digo por mí, ¿no? Iniciábamos en la montaña. Yo me inicié en una escuela en San Joaquín de Cuellaje, donde llegaba a caballo. Hoy llegan los carros a la puerta de la escuela. Antes no, y los estudiantes de nuestro instituto han luchado así, han salido adelante y han trascendido no solo uno, algunos.
Yo recuerdo de mis compañeras de promoción, Rubí Esteves llegó a ser directora provincial de educación. Tengo otra compañera, Graciela Hernández de Ambato, fue directora provincial de educación de Tungurahua. Y de alumnos recientes, me viene a la memoria el de chico Paul Andrade, que es un docente de la Universidad Técnica del Norte. Él entró y él es nuestro exalumno y un excelente maestro en todo sentido. No, sí hay grandes maestros que fueron forjados, grandes maestros que hoy en la actualidad he tenido el gusto y el agrado de haber compartido con ellos en las aulas y de haberse formado. Don Rafael, en este conversatorio hemos tocado una parte como es la parte académica. En la parte social también, ¿cómo la vivían en la institución? En la parte social, ¿se organizaban eventos? ¿Qué pasaba en aquellas épocas? Bueno, tantos eventos, pues, que de acuerdo a las planificaciones que se realizaban, pues, eran muy buenas. Y tengo aquí a mano algo que lo tengo guardado, pues, el suplemento que se publicó en el Diario del Norte por el cumplimiento de los 60 años de formación docente, una actividad social, cultural, que permitió dar a conocer parte de la historia del Instituto Alfredo Pérez Guerrero. En ese tiempo, pues, con la coordinación, naturalmente, del magíster Ramiro Núñez, nuestro rector, la doctora Nelly Morales estuvo como vicerectora encargada, el compañero Iván Guerra, jefe del Departamento de Tecnología Docente, la doctora Consuelito Pinto, nuestra compañera de este trabajo interesante el día de hoy, en la Comisión de Evaluación, Martita Esteves en la Comisión de Evaluación, Consuelito en el Departamento de Desarrollo Profesional, Eugenita Gómez en el Departamento de Investigación Educativa, el licenciado Carlos Michilena en Orientación Educativa, y la coordinación lo tenía yo en ese tiempo en la Comisión de Vinculación con la Comunidad. Fueron eventos de grata recordación por los 60 años y lo hacíamos, pues, con mucha algarabía en cada una de las programaciones que teníamos con nuestros estudiantes en los pregones por las fiestas de San Pablo del Lago. Actividades naturalmente, pues, muy buenas, y para esto, pues, siempre había la colaboración de los señores estudiantes, porque ellos también se proyectaban a lo que a futuro tenían que hacer, organizar una serie de actividades, de eventos, y que tenían que hacer esas responsabilidades. Y cada uno de ellos, pues, lo hacía con toda esa responsabilidad, dedicando, pues, el tiempo en beneficio de la institución. Pero hay algo lindo, algo de mucha recordación. El grupo de estudiantes que tuvimos, que fueron los becarios de la Corporación Técnica Belga, 7 estudiantes, 6 mujeres y un varón, Daniela Rodríguez, Paola Luna, Carmen Navas, Verónica Carlosama, Diego Moreno, María Toapanta, Fanny Chusquillo, fueron las beneficiadas de esta beca en los años lectivos 2004-2005 y 2005-2006. Y naturalmente, pues, ya en la última época fueron 2 estudiantes, pues, también hacia Bélgica, con la coordinación del magíster Ramiro Núñez como rector de la institución. Como les decía, pues, hay muchas cosas que conversar, pero naturalmente, tras de todo esto, está el agradecimiento para todos y cada uno de los compañeros profesores. Desde cuando yo me inicié en esa institución, en el año 1981, iniciando con el licenciado Marco Benítez, como decía, como rector, luego tuvimos a la licenciada Carmen Guevara y como rectora, y con el compañero Marco Yepes también, que estuvo como rector, y el magíster Ramiro Núñez, un joven profesional de mucha categoría, de mucha responsabilidad, que lastimosamente no pudo cumplir los sueños, porque así era. Y lo he dicho, pues, que hay sentimientos encontrados, porque qué pena que por un señor presidente de
de la República con un plumazo terminó a los institutos superiores pedagógicos, y luego se pensaba de que el Alfredo Pérez Guerrero, por la trayectoria, por la calidad de institución, iba a ser la subsede de la UNAE, de la Universidad Nacional de Educación, que tiene la sede en Azogues. Pero creo que fueron simplemente ofrecimientos, y prácticamente con la fusión o la resolución que hubo de que todos los institutos superiores pedagógicos se transformaban en unidades educativas, prácticamente la formación docente se acabó para nuestros jóvenes estudiantes que no podían acceder a las universidades y lo tenían ahí, a nuestro instituto y al resto de institutos a nivel nacional. Es por eso ese sentimiento encontrado de alegría de haber participado en este evento, y naturalmente pues la pena de que nuestro instituto se acabó y con eso se truncó a mucha juventud, gracias a un señor presidente, porque estamos en época de política, no le digo el nombre, pero sí saben quién, a quién me refiero. Bien, esa es la parte, sí. Hay un tema que sí, hay un tema, don Rafael, que lo acaba de tocar y me parece muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque nos hemos enterado que hay un equipo gestor, que, saludos al doctor Jorge Villarruel que nos está mirando, saludos Jorgito Villarruel, gracias por la atención y por las dispensas que está con nosotros. Gracias, Jorge. Hay un tema que nos está comentando, y justo Jorge me vino a la cabeza este tema. Se está intentando por un equipo gestor de San Pablo del Lago, conformado por las autoridades de la Unidad Educativa Alfredo Pérez Guerrero, conformado por la gente de la Junta Parroquial, en traer la subsede de la UNAE acá. Hay los ofrecimientos a la gente que estamos, le comentamos, hay los ofrecimientos. Pronto estaremos con una entrevista, no se lo pierdan, con Germán Flores desde Azogues. Nos dicen que se viene para acá. Don Rafael, ¿qué beneficio se ve traer esa subsede acá y volver a reactivar lo que era el Instituto Superior Pedagógico? ¿Qué beneficio tiene la ciudadanía y la provincia? Inmenso. El momento que el compañero Edison Ceballos me participó de esto, lo felicité de corazón, porque esta era la aspiración que tenía Imbabura y el norte del país, que sea la subsede de la UNAE acá en San Pablo del Lago. Inclusive se hablaba ya de construcción de un nuevo edificio para la subsede, pero todo quedó en palabras, así como siempre lo ha hecho, pura palabrería y nada de realidades. Esto es muy valioso, y con la existencia de profesionales jóvenes que están hoy, naturalmente, y la tecnología, sería una cosa maravillosa, y es por eso la felicitación a Edison una vez más, por ser el gestor de que ojalá se consiga lo más pronto posible que venga a ser parte de la UNAE, la subsede acá en San Pablo del Lago. Y naturalmente, pues yo creo que con el respaldo del gobierno que sea, pues naturalmente eso se va a conseguir. Creo que debemos tener toda la energía positiva y transmitirles eso a todo ese equipo de trabajo para que lo consiga este sueño tan anhelado y que estaba prácticamente quedado ahí, botado esa aspiración de nuestros jóvenes. Creo que la nueva juventud va a tener la oportunidad de tener la subsede de la UNAE en San Pablo del Lago. Dios quiera que sea lo más pronto posible. Sí. Martita, Martita, Gonzalito, cualquiera, ¿cómo ven esto de la UNAE? O sea, siga, Gonzalito, a ver, vamos. De orden quisiera añadir un poquito nomás. Primero, muy gustosa de saber que el doctor Villarruel nos está escuchando. Yo tenía anotado en mis puntos la gran ayuda que el doctor nos dio a nosotros en muchos aspectos. Un profesional de la educación a carta cabal. Guardo de él los mejores recuerdos. Una persona nada egoísta, siempre estaba ayudándonos. Él estuvo con nosotros, trabajó unos y siempre estaba pendiente de ayudarnos, de esto tengo nuevo, esto saqué. Con él, el instituto hizo algunas publicaciones pedagógicas de mucho valor, que la verdad duele decir que esa biblioteca del Alfredo Pérez Guerrero está ahí
no sé, guardada, empolvada, no sé, pero teníamos una biblioteca hermosa y con obras que se hizo ahí, ¿no? Con la ayuda del doctor Villarruel tuvimos una ayuda tremenda, tremenda en cuanto a lo que es desarrollo profesional, capacitación, actualización docente. Tuvimos la suerte de acompañarle a Bogotá y también a Pasto a un congreso que fuimos con él, donde él fue a exponer unas ponencias educativas, como él es tan versado en eso. Algunos compañeros del instituto le fuimos acompañando dos veces a Pasto y a Bogotá. Y también quería añadir el hecho de que si se da esto, que sería una cosa muy excelente para nuestra provincia, sería un resurgir de la profesión docente, porque en el instituto siempre nos preciamos de tener muchos alumnos. Yo recuerdo un año, teníamos cupo para 150 alumnos y teníamos 600 inscritos. Yo creo que la era para escoger y teníamos en verdad mucha demanda, porque el área de influencia del instituto es grande. Teníamos alumnos de Cayambe, de Tabacundo, de Ayora, de Pimampir, Urcuquí, Atuntaqui, Cotacacho, Tabalo, Ibarra. Incluso habiendo el Instituto Pedagógico de San Gabriel, teníamos alumnos del Carchi. Entonces, imagínense lo que sería que esta sucede, por cuanto la profesión docente es una profesión para personas de clase media. En la institución nosotros siempre tuvimos personas que trabajaban y estudiaban, madres solteras, casadas, teníamos personas que tenían hijitos, qué sé yo en qué circunstancias, llevaban a sus hijitos a dejar en la guardería y entraban a sus clases, terminaban las clases, retiraban sus niños de la guardería y se iban. Entonces, en San Pablo del Lago, en creo que media población serían maestros, en Arac, en González Suárez, o sea, las mujeres especialmente, porque nuestra población era más femenina, menos hombres había. Entonces, esas personas se quedaron, digamos, truncadas, porque ¿quién de Urcuquí se va a ir a Sogues, a la universidad, a hacerse maestro? No. Entonces, eso sí, reitero la felicitación. Igual yo le dije a Edison, yo me precio de conocerle, trabajó conmigo, es un joven muy dinámico, una persona muy inteligente y me gusta la idea y le felicito cuando me pidió la participación en este evento. Yo le dije, Edisito, hay personas que están tras mío que tienen más años de conocer el instituto y ojalá sería bueno invitar a muchas personas más que conocen de la vida de la institución, porque el instituto ha trascendido, como bien decía Rafael, no solo dentro de la provincia, a nivel nacional. Ese proyecto que hubo con Bélgica yo tuve la oportunidad de estar ahí participando, fue de Escuelas Gestoras del Cambio, y se hizo en Ibarra, en Cotacachi, se seleccionaron algunas escuelitas y se hizo un buen trabajo con proyectos pequeños, pero que los estudiantes, los maestros hacían en sus comunidades. De eso hay bastante material de referencia en el instituto, debe haber, porque nos mandaron libros, videos, todo. De ahí se dio el intercambio, que vinieron alumnas de Bélgica a nuestro instituto y de nuestro instituto fueron allá. Hubo un intercambio de experiencias que yo entiendo que fueron muy valiosas para
para las chicas que participaron, como también fue un gusto para la institución, un logro más para nuestro instituto. Martita, usted quería decir algo más, siga nomás. No, pues, contando también las palabras de Consuelito, en verdad la historia de la institución es grande, en todo sentido. Este convenio que se hizo con Bélgica, también el compañero rector Ramiro Núñez, él también tuvo la oportunidad de ir y estar algún tiempo en la Universidad de Olovaina, pero con muy buenas experiencias que trajo y las aplicamos. A igual que, bueno, en el año 1996 tuve la oportunidad yo también de haber ganado un concurso para una beca internacional en Israel, y tuve la oportunidad de irme por 32 días de parte del Ministerio de Educación, como representante también, 16 profesores de institutos pedagógicos fuimos a Israel y trajimos también proyectos que incluso hasta hoy algunos compañeros profesores que ahora ya son compañeros lo pusimos en práctica en nuestra institución y también hoy lo está poniendo en práctica en esto de trabajar con la comunidad, que es lo que allá se promociona mucho, porque la escuela no debe estar alejada o en medio de cuatro paredes. Lo que hay que proyectarse es a ayudar a la comunidad, y esa es la función también del docente, y siempre lo siguen haciendo. Yo sé de muchos trabajos de estudiantes que eran nuestros estudiantes y maestros, y lo hacen con toda buena voluntad, sea sábado, domingo, porque es la vocación de maestros, de servir no solo dentro del aula, sino también en beneficio de la comunidad. Y si hago una referencia usted al inicio, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar como docente, que siempre fue mi pasión, por 40 años, y me jubilé. Y hoy, pues, apoyo aquí en la Cámara Textil de Antonio Andre, dando un granito de arena, diríamos, ¿no? A un montón de trabajo que hay que hacer en este aspecto. Y al respecto, yo puedo decir de que ahora lo hago con mucha satisfacción, porque me siento también parte de nuestra comunidad, que es Antonio Andre Atutaki, y nuestra herencia que tenemos de estileros. Y he estado apoyando, ya estoy por 2 años, porque me jubilé inmediatamente casi. Ya estoy apoyando aquí, ayudando. Por esta situación, incluso hemos estado haciendo algunas reuniones vía Zoom, pero yo creo que el apoyo que hay que dar a la sociedad cuando se puede, se lo debe hacer. Y eso lo hacen algunos estudiantes de Benítez, pero usted dice era maestra y también ha tenido, yo sí, era una visión mía, un hobby que tenía yo, y que primero maestra al 100%, y luego pues hoy que tengo oportunidad de servir a la sociedad también lo estoy haciendo. Yo creo que es la función de un ser humano y más todavía de un profesor. Y con algo decíamos del doctor Villarreal, en verdad él hasta hoy él nos apoya, porque tuvimos la oportunidad de presentar un trabajo para una consultoría y se le pide inmediatamente al doctor su opinión todo, y él apoya. Yo sé que ay, una mente tan maravillosa está trabajando y lo sigue haciendo, y que es el apoyo para todos. Yo creo que los que fuimos maestros, los que son, porque sé que hace algunos trabajos también aquí, igual en la sociedad de Antonio Andre. Les comento unos detalles para ustedes para que se vayan sorprendiendo. Primer detalle. A Martita hablar del tema textil lo vamos a tener por acá. Nos tendrá que contar porque hay que hablar largo y tendido a Martita. Segundo,
El doctor Jorge Villarreal, doctor, sí leí sus documentos, estoy leyendo, porque a mí me manda y me pone a leer. Sí, estoy leyendo sus documentos, doctor. Excelente, y trabaja con nosotros en el canal con varios temas que nos plantea para organizar estos conversatorios. Sí, estamos, doctor. Con el tema de que me tocaba, Consuelito, me decía la biblioteca. Consuelito, soy docente del Alfredo Pérez Guerrero, le comento, y estoy en la biblioteca ahí, oiga, tiene unos libros de lujo, y lo utilizan, lo leen, lo utilizan los maestros, lo utilizan los profesores, lo utiliza la gente que está de la comunidad, lo va, oiga, hay unos libros, ¡qué belleza! Yo entro cada vez que me invitaban, entraba ahí y revisaba los libros, revisaba la bibliografía, oiga, no tienen ni a veces las universidades, eso sí lo digo, no tienen. Son libros de calidad, o sea, son libros espectaculares, que hoy las autoridades de la Unidad Educativa Alfredo Pérez Guerrero lo tienen muy bien, esa biblioteca, muy organizada, muy detallada, que usted, si le gusta leer, obviamente ingresa y consume libros, y eso para mí me parece muy espectacular que tienen ahí, a lo menos esa biblioteca, da envidia. Así le cuento. A la gente que está estudiando pedagogía, que nos está mirando, si quiere saber más de pedagogía o didáctica, vaya ya, vaya ya. Ya tienes información de lujo, espectacular, editoriales y a sentarse a leer. Esto es para nosotros todo un conversador. A ver, póngame los mensajes, porque hay gente, señor director, que si no sacamos los mensajes. Saludos a mis queridos docentes que formaron en mi carrera. Dios bendiga sus vidas, excelentes docentes que dejaron grandes enseñanzas. Atentamente, Andrea Ruiz Paredes, gracias por los mensajes que nos están enviando, gracias a la gente que nos está enviando. Vamos cerrando este conversatorio, vamos cerrando esta parte, ya casi una hora hemos conversado y nos faltará mucho por conversar. Lo que quiero pedirles, a ver si lo cerramos, y el pedido de mucha gente que nos escribe, ¿qué mensaje, ustedes como maestros de años, qué mensaje dan a los actuales docentes, a los docentes que hoy ingresaron, muchos docentes ingresaron con estos procesos al Ministerio de Educación a trabajar de docentes? ¿Qué les decimos a esta gente nueva que a veces está debutando? A ver, arranquemos por Consuelito, sus palabras finales y el mensaje final para estos docentes. ¿Qué les decimos? A ver, yo como maestra primaria que fui 24 años y 19 años en la formación docente, solamente quisiera decirles que esta es la profesión más noble que existe y que lo único que el maestro debe poner para cumplir a cabalidad con su función es mucho amor y mucho esfuerzo y responsabilidad, ¿sí? Y más que nada, tener amor a la profesión para mí es lo primordial para uno cumplir a cabalidad, porque cuando uno hace las cosas con gusto, le sale bien. Si yo no estoy bien, si yo estoy entrada en ese camino, es preferible ponerme a un lado. Solamente termino agradeciendo la oportunidad de haber podido revivir grandes experiencias. Ser maestra es un orgullo para cualquier mujer. Gracias. Gracias, Consuelito. Don Rafael, ¿qué le decimos? Su mensaje final a los docentes, a la gente, a los nuevos maestros, a los que están ingresando al Ministerio de Educación, a todos los que están involucrándose en la parte educativa, ¿qué les decimos? Bien, lo importante es de que sigan con la tecnología actual, sigan profesionalizándose, y naturalmente la base de educación lo considero así, que debemos educar en valores y educar de corazón a corazón, porque la ciencia lo tenemos a mano, pero naturalmente la parte fundamental está en ese apego que debe existir entre alumno y profesor, guardando el respeto, la consideración. Y naturalmente, algo importante que debe existir es de que día a día sigan manteniendo la planificación para que todas las actividades que realicen tengan el éxito debido. Si no hay planificación, no existe nada. Ese es el mensaje, y he de terminar con el saludo a uno de mis ex profesores que luego fuimos compañeros en el Instituto Alfredo Pérez Guerrero,
al licenciado Alfonso Cabascango Rubio. De ahí hasta el resto de compañeros, los últimos que fuimos del instituto, vaya a olvidarme de alguien, un abrazo enorme, pero un respeto y una consideración siempre a San Rita Guevara, nuestra ex compañera concejala de Otavalo. A Edison Ceballos, la felicitación, reitero, por este trabajo. A usted, naturalmente, que nos da la oportunidad de haber tenido este conversatorio. Y finalmente, pues, el agradecimiento profundo a los señores profesores y directores de las diversas escuelas de práctica que nos permitieron cumplir con el año rural, el año el acero que lo conocíamos, y nos abrieron las puertas para que hoy nuestros alumnos sean lo que son, unos reales profesionales. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Creo que en una próxima el invitado será el doctor Villarruel, me imagino, será el magíster Ramiro Núñez, un profesional a carta cabal, y que ellos van a darnos muchas más vivencias que es y fue el Instituto Alfredo Pérez Guerrero. Con un pesar enorme que recién lo vivimos, el haber tenido que haberlos despedido a compañeras, a Martita Carrillo, que Dios le tenga en su gloria, a Rosita Terán, últimamente a nuestro compañero que fue en los inicios de Pérez en el Instituto Normal número 6, al licenciado René García Dávalos, que Dios les tenga en su gloria. María Luisa Cobo. María Luisa Cobo, y naturalmente algunas otras compañeras y compañeros que no recuerdo, Beatriz Ullauri también, existen muchos, pero que Dios les tenga en su gloria a cada una de las compañeras y compañeros que se adelantaron. Por allá nos veremos en algún momento. Dios les pague por todo. El abrazo a exalumnos, a profesores, a compañeros, amigos. Usted, Martita, Consuelito, luego está de reunirnos los tres para un poco más de anécdota. Un gusto enorme. Gracias. No se pierdan, viene la parte 2. Ahí les dejo, quienes vienen, por ahí algo calentó, don Rafael. Algo viene en parte 2, no les digo cuándo, síganos en nuestras redes. Hoy vamos con la distinguida dama, presidenta de la Cámara Textil del Cantón Antonio Ante, una de las que le pone el carácter aquí a la gente del Cantón Antonio Ante, que han innovado, que han superado, que no se quedaron las empresas aquí, se innovaron, se reformaron, hoy tienen una cantidad de souvenirs que lo han sacado, y eso es bueno, porque la gente sigue generando trabajo, y eso es bueno. Martita, sus palabras finales a toda la gente que nos ve, y qué si le decimos permite, a los docentes. Martita, si me permite, antes de Martita, no sé si Martita y Consuelito, que sea esta la oportunidad para ver si retomamos una reunión, porque tuvimos luego de que nos jubilamos pequeñas reuniones y de ahí nos hemos apartado. Que este sea un reencuentro para tener con nuestros compañeros y compañeras del Pérez Guerrero, de cualquiera de las promociones que sea. Eso sería este reencuentro, así como existió un reencuentro de exalumnas del Pérez Guerrero en algún año por ahí. Así es que Martita y Consuelito, por favor, a ponerse pilas y a reorganizar este tipo de reuniones con nuestros ex compañeros. Y ya tenemos transporte gratis también. Ah, ya, no hay problema de eso. Creo que sí. Sí, Marbera, bueno, discúlpeme. Yo creo que las palabras las dijeron los compañeros muy bien acertadas. Lo único que yo podría dar un mensaje a los docentes que hoy son, miren qué satisfacción es cuando uno se cumple el deber. De ser maestros, como decía Consuelito, es la máxima satisfacción que como personas, como humanos, deberíamos tener. Y más todavía cuando vemos a estudiantes que eran nuestros estudiantes, hoy son compañeros, y que nos superan, porque eso es la función también del de haber formado y para que ellos despeguen y lleguen mucho más alto. Yo sé que hay algunas autoridades en buenos docentes, y eso es la aspiración de todo maestro, que siempre debe estar, como hemos dicho siempre, de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Ellos tienen que seguir
profesionalizando. Tiene un largo camino que recorrer todavía. Yo no sé cómo pasó los 40 años, pero llega el día de que uno se siente con una satisfacción, con una tranquilidad de haber cumplido a cabalidad su función como docente y haber formado a tantos niños, jóvenes, y hoy pues docentes que están trabajando de la mejor manera. Y lo importante, que ellos sean los que nos superen a nosotros. Y esa pues sería una satisfacción también. Lograr la superación de todos. Y como docentes, lo mejor. Y yo creo que ese es mi mensaje para ellos y para los compañeros. Que sigamos adelante, disfrutemos del tiempo que tenemos, disfrutemos de en medio de las circunstancias que estamos viviendo, pero yo creo que día a día hay que dar gracias, estamos vivos, estamos con salud, y eso es la aspiración de todos, ya con deber cumplido, y como bien decíamos, y ahora pues, y al comienzo a mí, igual a mí me hizo feo no trabajar y cobrar un tomezón de jubilados, porque estamos acostumbrados a trabajar todos los días, desde de mañana hasta de noche, todo el tiempo, y recibir nuestro sueldo. Pero ahora estamos, yo digo, disfrutando muy merecidamente como jubilados. Yo creo que el deber cumplido lo hemos hecho, y hoy pues yo digo, Dios nos ha permitido disfrutar de este tiempo, de este sueldo que tenemos, y que estamos bien, con la salud, que es lo primero. Es gracias a ustedes porque haber hecho este conversatorio nos ha enriquecido y nos ha hecho recordar tantas anécdotas que faltaría por contar. Muchas gracias. Gracias a ustedes, magistrado. Gracias Martita, Consuelito, gracias Rafael, se pasaron espectaculares, gracias Eddie Ceballos, gracias a la gente, al equipo gestor que hizo posible, gracias Sandrita Guevara, montón de gente me faltaría agradecer, gracias a todos los que hicieron posible por este conversatorio. No se pierdan, viene la parte 2, no se pierdan. ¿Cuándo? Síganos en Anteño TV, me despido de todos diciendo algo que me pidieron y al público lo cumplo. ¡Viva el Instituto Superior Pedagógico Alfredo Pérez Guerrero! ¡Que viva! Un aplauso a toda la gente que está viviendo, gracias. ¡Que viva una grande institución, una grande forjadora de maestros! Me despido, Anteño TV desde el corazón de Imabura. ¡Muy buenas noches! ¡Se cuidan! ¡Quédese en casa! ¡Cuídese! ¡Y siempre use mascarilla! ¡Buenas noches!